La Gloria arrancaba con Almagro perdiendo ante los Andes por 2-1. El equipo de Pascuti, que algunos pensaban que solo peleaba el descenso. Filosa, el autor del gol tricolor. Una camiseta algo rara, colorada, con blanco, para empatar con Banfield 1-1. El visitante Figueroa, y su primer gol con la camiseta del equipo de José Ingenieros en la segunda fecha. Nos metemos ahora a un nuevo empate del equipo de Pascuti por la tercera fecha ante el Porvenir. Partido complicado, duro. Filosa, el hombre de los goles importantes, uno de los goleadores del tricolor, ponía y marcaba los dos goles para el empate 2-2 ante el equipo de Jáuregui. Nos trasladamos a un nuevo empate con Platense en Vicente López. Dos de Tonelotto y uno de Sinisterra, siempre apareciendo donde tiene que aparecer el gran goleador, que no jugará ya en Almagro. Sinisterra, el arquero, no importa. Era el segundo de Almagro en una buena tarde de fútbol, en un partido con mucha niebla. El tercero para el empate 3-3 en Vicente López. Luego de ese rebote, el gran goleador Tonelotto, ante el rebote del arquero, era el empate del equipo de José Ingenieros y el festejo loco sobre la hora de Tonelotto. Nos metemos en el partido ante el Boys. Almagro era local, Tonelotto seguía convirtiendo goles. El primero del gran goleador en el festejo con Figueroa y con Couceiro. El pase perfecto, la definición extraordinaria. Tonelotto, nada podían hacer los defensores del Boys. Seguía marcando diferencias, empezaba a aparecer el gran equipo, el equipo formado por Pascuti, en donde adentro jugaban hombres. El tercero, Couceiro, su primer gol en el campeonato. Se puso nervioso Couceiro ante la salida de Bustos. Era el primer triunfo del equipo de Ingenieros, era 3-1 ante el Boys. En Rosario un nuevo triunfo importante, el gol de Lemus. Arriba el tricolor, acompañado como siempre por toda su gente. 1-0 y Almagro empezaba a acomodarse arriba en el campeonato. Triunfo importante ante Quilmes, que era el gran candidato. Meloño, el primero de media vuelta. El 1-0. El segundo lo haría Tonelotto. Perfecto el centro de Sinisterra. La aparición del 11. El festejo loco. Y la alegría para el tricolor, para que luego aparezca y siga apareciendo en esta etapa decisiva del campeonato. Los centros de Sinisterra, la cabeza de Filosa. El festejo del ex hombre de Temperley y de Banfield. Almagro seguía goleando al cervecero, a Quilmes, que llegaba agrandado, pero que caía en José Ingenieros. Un nuevo centro, el pecho, la definición de Filosa. Era el 4-1. En la séptima fecha, Almagro empezaba a apuntar alto. Nuevamente Filosa, en su gran etapa del campeonato ante Tigre, el 1-0. Seguía ganando el equipo de Pascuti. Nos vamos al Bajo Flores, a la cancha de Español. 3-1 arriba Almagro. El primero Couceiro. El segundo, luego del centro de Figueroa, lo haría Tonelotto. Siempre aparece Tonelotto. Nada podía hacer Benedetich. El festejo de Tonelotto. Almagro seguía soñando con permanecer por ahora. El tercero lo haría Demu nuevamente. La novena fecha, entonces Almagro se llevaba 3 puntos muy importantes ante el Deportivo Español en el Bajo Flores. Volvemos a José Ingenieros. El empate ante San Miguel. Figueroa el primero. El rebote y convierte el ex hombre de San Lorenzo, ahora que también va a jugar en España. Perfecto el pase, extraordinaria la definición de Filosa. Nada podía hacer Schulmeister. Era el 2-2 por la décima fecha ante San Miguel. Vamos a la cancha de Temperley. El que aparecía era el Sapo Cuartas. Partido complicado, duro para Almagro, en donde finalmente apareció el histórico Panchito Maciel para poner el 2-2 ante Temperley. Almagro seguía peleando arriba y abajo a esa altura del campeonato.
Luego llegaría la derrota ante Arsenal de Sarandí, Aragón de penal, 2-1 sería la derrota del equipo de Pacuti. Aragón ha sido muy importante en esta campaña, en sacrificio, dentro y fuera de la cancha también. Ante Chicago el 1-1, Demus de arriba de cabeza, la potencia goleadora del pibe de San Lorenzo. Terminaría 1-1 ese partido en Mataderos. Nos vamos nuevamente a José Ingeniero, a Villarrafa, donde se quiera, a la cancha de Almagro. Filosa, el segundo de Tonelotto, que seguía convirtiendo. El tercero aparecía el colombiano Sinisterra, fundamental también en esta campaña y también en sus apariciones por izquierda en la primera parte del campeonato. Sinisterra lo fusiló al arquero de Central Córdoba, el triunfo de Almagro, 3-0 sobre el equipo rosarino. Cancha complicada, rival muy difícil. Almagro seguía ganando partidos importantes, se fue a Varela para ganarle a defensa, 2-1. Maciel, el primero de cabeza, el festejo del 4 con la gente, el segundo de Filosa. Siempre aparece solito Filosa con la 5, en una muy buena definición. Nuevamente, ¿sabe quién? Filosa, ante el Deportivo Morón, el primero, el segundo, la fórmula de siempre, centro de Sinisterra, cabeza de Filosa. Se olvidaron de los dos hombres fundamentales por izquierda y por derecha de los carrileros. Filosa puso el 2-0. El festejo y la alegría de la gente que fue a todos lados. Aquí aparecería el talentoso Figueroa para definir de esa manera, para que Morón a esa altura ya casi esté condenado por el descenso y para que Almagro siga soñando. El festejo de Pacuti con Nardosa, el hombre que armó la estructura de este equipo. El cuarto lo haría el Sapo Cuartas, también con goles importantes. Luego no formaría más parte del plantel. Nos metemos en un partidazo. Almagro, el único que podía, siempre con Huracán, el gran candidato, el equipo que se había armado para ascender sí o sí, no podía con el tricolor. En cancha de Ferro, Rivero ponía el gol de Almagro. Cuando todos pensaban que Casas lo iba a pasar por arriba al tricolor, Tonelotto de cabeza, sorpresita en Caballito. El festejo del goleador, que lo festeja de una manera especial, era el segundo de Almagro, para que llegue el definitivo 3-3. Chaile, impecable cabezazo, para gritarlo un montón de tiempo, para no olvidárselo nunca, ante una multitud que llevó el tricolor a la cancha de Ferro. Nos vamos a meter ahora en la segunda etapa del campeonato, en la decisiva, en donde el Almagro de la vida de todos definiría su futuro. Nos metemos en Loma de Zamora, el gol de Carranza de cabeza para que Almagro y los Andes empaten 1-1 por la primera de las revanchas. Ahora ante Banfield, terrible caída, llegaría la racha negativa, la que tienen todos los grandes equipos. Tonelotto de penal, el que convertía, aunque Banfield ganaba 4-1, Almagro era local, Luego llegaría la derrota con El Porvenir y la derrota con Platense, Sinisterra de tiro libre, la cuarta de las revanchas, 4-1. Perdería el equipo de Pacuti. Seguía la mala racha, se perdía con el Boys 1-0 y de repente, a partir de la sexta, vuelve el triunfo. Rivero el primero ante Argentino de Rosario, y es para Pan, y convertiría el segundo para el triunfo de 2-0 de un equipo que empezaba a remontar, que se iba hasta el sur, a la cancha de Quilmes. Complicado rival, volvía a aparecer Figueroa, el talentoso volante que ponía el 1-1 para el tricolor, recorriendo la campaña de este equipo que vuelve a estar donde tenía que estar, en primera división. Se fue a victoria también el tricolor para ganar la Tigre. La gran tarde de Tonelotto, no lo podía parar nadie al gigante, al gran goleador, que ya no jugaba con la 11, jugaba con la 9 y definía de esa manera. El segundo, la salida de Buzo, perfecta definición. Seguía ganando el tricolor, seguía festejando Tonelotto. Vaya si fue importante Tonelotto. Error del arquero, no perdona, ¿sabe quién aparece? Tonelotto. Tres goles
del ex hombre de Chicago, de italiano, que merecía tener oportunidades y que ahora las va a tener en Europa. Nos metemos en el partido ante el Deportivo Español, un nuevo triunfo de Almagro. 2-1, Demus, el primero ante el equipo gallego. Gran jugada individual de Sparapani, que por la novena de las revanchas ponía Almagro 2, Español 1. A los polvorines ante San Miguel, nada podía ser Surmeister. Chaile, el autor del gol, 1-1 sería el resultado final. Temperley, que venía mal, fue apabullado por Almagro. Tonelotto, adentro del área, Tonelotto marcaba el primero del tricolor en esta oportunidad con la alternativa colorada. Un nuevo centro, una nueva aparición de Tonelotto, el 2-0 ante Temperley. Ahora va a aparecer el Panchito Maciel, luego del festejo de Tonelotto, luego de la alegría de la gran cantidad de gente que empezaba a acompañar al equipo de Pascuti, al equipo de José Ingenieros, para algunos de Villarrafo también, bueno, al equipo que va a jugar en primera división. El gol de Maciel. Couceiro, perfecta definición de tiro libre de Marcelo Couceiro. Importante Couceiro, manejando los hilos, el talentoso volante durante toda la campaña. Y Aragón, el hombre que mete, lucha y juega en la mitad de la cancha, ponía el 5-0 definitivo para que Almagro golea a Temperley como local. Difícil jugar en el viaducto, también difícil para Almagro, que con gol de Demus empataba ante Arsenal 1-1 en la 12ª fecha de las revanchas. Chicago, que había conseguido un empate como local, llegaba para enfrentar a un equipo que ya a esa altura era candidato. Más allá que seguía peleando por el descenso, Aragón de penal ponía el 1-0. Fusiló Aragón al arquero de Chicago. La gente festejaba en las tribunas, acompañaba, gritaba. Después aparecería Chaile, también de penal. Ahora a la derecha del arquero lo fusiló Chaile. Era el 2-0 para Almagro. Por supuesto, no podía pasar alguna fecha sin que aparezca este hombre, Tonelotto. Gana siempre en el área Tonelotto. Nadie nunca se va a olvidar de Tonelotto, que ponía el 3-0 para el tricolor. Para que Demus, el hombre que también marcó muchos goles, un gran recambio que tuvo Pascuti en el banco, ponga el 4-0, el triunfo de Almagro sobre Chicago. Gran goleada en Rosario. La gente ya aquí soñaba con otras cosas. El golazo, el primero desde afuera de Tonelotto, que hizo 4. Otra histórica tarde del goleador. Este fue de Figueroa. Ya llegarían los goles de Tonelotto. El engancha dentro del área. Llegaba el primero. Nada que hacer. Los defensores de Central Córdoba. Arrancaba la goleada, era 2-0. El pelotazo largo, no lo pueden agarrar al gigante, no lo pueden agarrar. Se puso nervioso Tonelotto. 3-0. Imparable el delantero, que lo iría a festejar con Pascuti y con Nardoza. Un nuevo pelotazo, un nuevo centro. ¿Sabe quién va a aparecer por el medio del área? Sí, Tonelotto. En impecable definición. Era el 4-0 para el tricolor. Lo festeja con Couceiro, con Figueroa, con todo un equipo de hombres que se ha ganado un lugar en primera división y que quedó en la historia del fútbol de ascenso. Tonelotto de penal, el cuarto en su cuenta personal. A la derecha del arquero de Central Córdoba, era el 6-1 para Almagro ante Central Córdoba. Nos volvemos a meter en la cancha de Manfield, pero ante Defensa y Justicia, para la televisión, Carranza el primero. El festejo loco, el grito, la dedicatoria de Carranza en un difícil partido ante un complicado rival. Aragón, mire qué golazo de tiro libre. Extraordinario, arriba un ángulo. No lo podía sacar, José Ingeniero seguía ganando. El tricolor, que luego sellaría con el gol de Tonelotto el 3-1 ante Defensa y Justicia.
que había sido la revelación del torneo, que nadie le podía ganar, pero que Almagro como local lo vencía por 3-1. En la 16ª parecía estar definido el partido, pero era complicado. Morón quería la gloria, quería bajarlo a Almagro. Al oeste iría el equipo de Pacuti para que aparezca de arriba Maciel, el hombre de los goles importantes en un partido que parecía complicado. En la tribuna que da las vías, Maciel ponía el 1-0 ante Morón para que Cacho Córdoba, el hombre que desde el fondo marcaba el estilo de Almagro, el aguerrido defensor que llegaba de los Andes, que llegaba también de Cipolletti, convertía su primer gol con la camiseta tricolor. Cacho Córdoba, fundamental en la defensa, en el grupo, en esta histórica campaña de Almagro. Llegaban épocas casi de definiciones, en un partido fundamental para Almagro, en un golazo extraordinario, le ganaría a Huracán 2-1. Gran definición por arriba de Cadigevi de Meloño. Lo podrá creer Meloño, el golazo que hizo, espectacular. El penal, el gol de Tonelotto, Cadigevi que no llega, el triunfo de Almagro ante Huracán por 2-1. No lo quería ver Pascuti, sabía que era importante. ¿Cuántos soñarían y cuántos confiarían, más allá de los hinchas de Almagro, que el tricolor se metería a pelear por un lugar en primera división? Llegaba a Salta para perder 4-3 con Antoñana. Tres goles de Tonelotto. Se ha convertido goles Tonelotto de una manera increíble y extraordinaria. El gran goleador del año en el fútbol de ascenso. Se da vuelta en el área. Los defensores antonianos que no lo pueden parar. Era el segundo del goleador del tricolor, del hombre que llegaba también desde San Lorenzo, donde no había tenido muchas oportunidades y que seguía demostrando ser uno de los mejores goleadores del fútbol de ascenso. El tercero también de arriba, de cabeza, en el área chica. Era 4-3 en Salta, la esperanza y la ilusión para jugar de local y para poder seguir peleando un lugar en el reducido para llegar a primera. El cabezazo, la aparición de Couceiro y el 1-0 para que arranque la goleada tricolor, para que marque diferencias con equipos del interior. Couceiro apareciendo en el lugar justo, nada podía hacer Bernacchia. De contra, Almagro paradito para golear. Tonelotto, gran definición. Era el 2-0 para el tricolor, que ya casi estaba clasificado para continuar en el reducido. El tercero también sería, luego de un montón de rebotes, de Tonelotto. Llegaría al centro, un cabezazo, dudas adentro del área, y Tonelotto la pelearía hasta meterla de cualquier manera y convertir el gol, que finalmente lo marcaba Filosa. El penal, el rebote, el palo y el 4-0 de Almagro ante Antoñana. Llegaba quizás el momento de jugar con el rival más duro del año, con el equipo de mejor defensa ante el de mejor ataque, que fue Almagro, el más goleador, el más eficiente, el más ofensivo. Llegaría el partido ante los Andes 0-0 y también el momento de perder con los Andes 1-0 y la ilusión eterna de la gran final. Cuando muchos pensaban que Almagro ya estaba muerto, apareció la gran posibilidad de jugar con Instituto de Córdoba. Figueroa que insistía, Filosa que llegaba, atrás quedaba el partido ante los Andes, Cabrera que se equivocaba y Tonelotto que no podía, pero que insistía. De esta manera salvaba a Cabrera. Almagro, con Grosso como figura en las finales, le jugaba de igual a igual a Instituto de Córdoba, sin JJ López, con el aliento de toda su gente. Hasta que llegaría el gol de Maciel. ¿Se acuerda que le dije de goles importantes? ¿Cómo no lo iba a hacer en este partido? El gol de Maciel, y a 90 minutos de jugar en primera división. Seguramente no muchos lo esperaban. Me refiero a todo el fútbol de ascenso y de primera, y que creían que Almagro estaba de regalo. Pero con el trabajo de Ucillos, con el esfuerzo inmenso de sus dirigentes y sus jugadores, Almagro iba por los 90 minutos más importantes de su historia para cambiarla
para llegar a la gloria, con ganas de revancha en Córdoba, cuando muchos pensaron que se lo iban a llevar por delante al equipo de Husillos. Nada de eso ocurriría. El tricolor demostraría por qué estaba para otra cosa. La gente que acompañaba en gran número el equipo de Husillos, de Grosso, que fue fundamental en las finales, llegaba a la cancha de Instituto. Quizás para todos el candidato. Por supuesto que para la gente de Almagro, sus jugadores, su cuerpo técnico y sus dirigentes, no. Grosso se tiraba a Lanús, que no podía. Almagro seguía manteniendo la diferencia. Eran momentos cumbres en la vida de la institución, en la vida de Almagro. En el Almagro de mi vida, en el Almagro que marcaba un sentimiento enorme para todos los que se habían quedado en Ingenieros escuchando por radio a ver qué pasaba con este humilde Almagro que demostraba que adentro de la cancha se definen los partidos y por eso le jugaba de igual a igual y lo superaba a Instituto en Córdoba. Filosa que intentaba, un error, Cabrera que no podía, Couceiro que se lo perdía, increíble. Almagro con este resultado jugaba en primera. Almagro cada vez más cerca del sueño de primera. Tonelotto y el pase aquí para no olvidárselo nunca, para guardarlo para siempre, para recordarlo de por vida, al jugador, al gol, a la circunstancia. Villalba ponía el 1-0, la alegría y la emoción de todos, de la gente que llegó a Córdoba, de los que estaban en Villarrafo, en José Ingenieros, en Caseros, en todo el oeste, en la capital, ¿por qué no en cualquier lugar del país donde hay hinchas de Almagro? El gol más importante de la historia, el gol de Villalba, el gol del ascenso a Primera División, el gol que marca que a partir de ahora Almagro vuelve a jugar con Boca, con River, con San Lorenzo, con Independiente y con todos aquellos equipos que alguna vez ya el tricolor jugó. Instituto insistía, iba, peleaba y aparecía Grosso en algún rebote para hacer figuras aquí a Mato en posición adelantada. La gloria la tenía Almagro y no Instituto, que iba y peleaba. Grosso que trasladaba tranquilidad absoluta, total, figura el arquero en las etapas finales, en estas dos finales. El Pucho Castro por arriba, Chaile que salvaba el tiro de esquina, Almagro que sufría, Husillos y Carci que esperaban el final, la gente que esperaba la gloria, la Primera División luego de un montón de tiempo. Por atrás aparecía Clemens, Grosso, en una nueva situación que tenía Instituto, pero que el arquero se encargaba de salvar. Hasta que el negro Sarría, el talentoso Sarría, ponía ese bombazo al ángulo que saca el arquero casi casi, pero nada podía hacer, era el 1-1 para Instituto. Muy poco tiempo le quedaría al equipo que ya no conducía JJ López, que llegaba con problemas, pero que llegaba de Primera División y no podía con Almagro. En la última, un rebote fundamental, Grosso saliendo, poniéndole tranquilidad a la tarde. El partido se iba, el festejo de la gente, la alegría de todos que observaban al árbitro, que esperaban la orden del final. Seguía insistiendo Instituto, seguía apareciendo Grosso. Las manos de Grosso que tampoco nadie va a olvidar en estas etapas definitivas y finales. A ver cuándo lo termina. Sí, gracias. Esto va a terminar. La historia había terminado. La gloria llegaba. Almagro es de primera. Almagro conseguía la hazaña. Almagro llegaba a Primera División ante un Instituto de Córdoba que había dejado la vida. Pero estos jugadores que no olvidarán lo que hizo Husillos en el final, lo que hizo Pascuti durante todo el campeonato, el esfuerzo de sus dirigentes, de sus hinchas, de un montón de gente que trabajó para poder conseguir esto, que Almagro juegue nuevamente en Primera División y que deje de estar jugando en el fútbol de ascenso. Almagro va por más, ahora no tiene límites. Almagro llegó a primera, es de primera, su gente lo vivió así en Córdoba, su gente lo festejó junto con este plantel de hombres, de jugadores que dejaron la vida por el tricolor
y de aquí en más sigue festejando con la vuelta olímpica. Esperada, soñada, solo por unos pocos. La fiesta de unos pocos fue en Córdoba, pero existió. Almagro desde primera tenía que volver y ahora, ¿quién lo para el tricolor? Esta oportunidad me cayó del cielo y bueno, la supo aprovechar y junto a este grupo de leones fuimos a aprovechar la oportunidad. Sacrificio total, todo el campeonato y bueno, ascendimos de una manera impresionante, ¿no? Como este equipo puso todo el campeonato, muchos huevos, así que bueno, por eso merece tener la... Increíble, esto es histórico para Almagro. Sin ninguna duda, esto es el sueño de todos nosotros que éramos chiquitos hinchas de Almagro. Se nos dio esta vez y gracias a Dios que se nos dio. Este equipo dejó todo el campeonato. Desde que empezó el campeonato que estamos viendo el descenso y ahora esto, ¿no? Era una alegría enorme y... Y esto se lo quiero dedicar a mi familia, a mi señora, a mis dos hijos. Y también se lo quiero dedicar a una persona especial que es el Beto, que estuvo todo el año con nosotros. Mil personas en la cancha, todo el instituto, contra los mil de Almagro que alentaron como nunca. Sabíamos que teníamos enfrente un muy buen equipo que había quedado en la mitad de la tabla de primera división. Y así todo Almagro hizo un partido fantástico. Creo que salió las cosas como habíamos hablado, sobre todo el corazón de los futbolistas que fue lo que nos lleva a la primera división y el orden que mantuvieron. Creo que hoy coronamos un año con mucho sacrificio, primero el tema del descenso y hoy bueno, estamos cerrando un círculo de la mejor forma que es llegar a primera división con este Almagro que sufrió un poco tal vez hoy porque no tuvimos mucho la pelota, pero creamos muchas situaciones de gol, de contragolpe, por eso digo que fue de forma inteligente que consiguió este resultado. A un equipo que estaba ansioso por jugar con nosotros y se van a quedar con las ganas, a Estudiantes, al Villa, en primera.